Baila la calle de noche, baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día. Ya llegó febrero, todo es alegría. Baila la calle de noche y de día, aunque ya febrero va más rápido que el día. Baila la calle de noche, baila. Señores, señores, este es el mes de la patria. Este es el mes de los enamorados, y este es el mes del carnaval. Aunque el carnaval se va a quedar para el próximo año. Aunque San Valentín lo vamos a celebrar a chepa. Porque bueno, dime una cosa, las cabañas se estarán abiertas, porque yo no sé. Mira, que no se le vayas al gobierno a cerrar las cabañas antes del 14 para que no le prendan el país por los cuatro cutados. Mire, si esos país lo cierran la cabaña, o sea, si cierran la cabaña, este país se prende por los infieles y las chapeadoras. Que ese es el día más especial que ellos tienen los dos. Es otro para buscarse la mujer y la chapeadora para buscarse los chelitos. Noticioso, romboso, noticioso, porque este es el más incompleto de los resúmenes de noticias, que resumen que no estamos bien, ni estamos mal, sino todo lo adversativo, lo contrario, lo adjetivo, lo otro, al revés. Quiero darle un saludo, o sea, la bienvenida a una persona muy especial, a mi compañero de batalla, Boca de Burro. Y de inmediato, Novano con las noticias de hoy. ¡Suelta los titulares! ¡Boggy! La gua no sale de una, ni de otra, ni de algunas. Joe Biden quiere duplicar el sueldo en los Estados Unidos. Abinadel, copea ahí, copea. Los panaderos no van a aumentar el pan. Y entramos en materia, y no fiscal, porque de esa materia ya estamos altos. Aquí sí que se habla materia fiscal, y eso por no decirle mierda. En la Universidad Fausto Mata de Santo Domingo, los empleados y los profesores están pidiendo aumento. Y ambos a dos dicen que se van a ir a la huelga. Suéltala, Boqui. Ampliación de la cobertura de las prestadoras de servicios de salud a nivel nacional de la ARS GUA y ampliar el horario de los centros de servicio, el call center, a los fines de semana y los días feriados, cada 24 horas. Rescate de las posiciones administrativas, respeto al reglamento de carrera administrativa, el plan de retiro entregue los recursos que están pendientes a los familiares de los fallecidos por concepto de plan funerario. Que los servidores que trabajan en dependencia de alto riesgo, como la editora, comedor, planta física, seguridad, se jubilen con el 100% del salario. Ahí está, ya que no se pueden armar huelgas, porque no hay clases presenciales. El lío lo armaron los empleados y los profesores. Cuidado si se ponen a hacer huelga como hacían los estudiantes y recurren a tirar piedra. Oigan, pero esa no es la Universidad Privada de América. Debería de llamarse Universidad Privada de América. O sea, privada de gente con conciencia, privada de recursos. Pero de lo único que no es privada es de la piedra que tiran los estudiantes cuando arman un titingó. Yo creo que Colón trajo un fucú y los hundió en la UA. Porque los estudiantes lo que están es perdiendo tiempo, esos pobrecitos infelices. Mira, yo conozco un condenado que se graduó junto con el nieto, porque él era matrícula 1970 y se graduó con el nieto en el 2019. Ese verdugo se graduó con honores. Es que él era uno de los cabezas calientes. Recuérdense que los cabezas calientes repasan y se queman, resaprueban, se queman para poder seguir ahí, no pasa materia, cogen de una materia por año, no por semestre, por año, la queman una y vuelven el otro semestre. Y yo recordando aquella vez cuando pedían medio millón para la educación de la UA, ahora piden millones y millones y millones, todos los años, es más, cada vez que cambia el gobierno, los profesores de la UA piden aumento. Es una falta de respeto. Cada vez que cambian, quieren ganar. Esos tigres son los que mejor ganan aquí, los profesores de la UA. Abinadel, apruébalo aunque sean 12 millones los profesores de la UA, pero de aguacate. Y antes de pasar a la siguiente noticia, queremos felicitar a la comunidad china de China, que están celebrando el año nuevo del buey.
Aquí deberían de copiar, igual que los chinos, porque le dan valor a sus animales. Aquí deberíamos de celebrar el año del pollo, el año nuevo del burro, el año nuevo del perro Vilalata, porque aquí hay muchos de esos perros. Vamos a hacerle honor a los animales como hacen los chinos, por ejemplo. Vamos a celebrar el año del puerco, porque de eso sí que tenemos en República Dominicana. Pasando a otra noticia, aquí en Rondoso Noticioso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anda como el carro sin freno, entró rápido, porque dice que le quieres aumentar el sueldo a los empleados, o sea, duplicarlo el doble el sueldo, para así poder sacarlo de la pobreza. Y la noticia del día en los Estados Unidos es la propuesta que ha hecho el presidente Joe Biden de duplicar el salario mínimo en el país. Esto está muy bien por John Biden, esto está muy bien. Pero John Biden, si tú lo que querías era un ascensor en ese departamento, solamente debiste de comunicarte con Danilo Medina, porque ese sí es verdad que sabía sacar a los pobres de la pobreza, porque lo sacaba de la pobreza y lo mandaba para la pobreza extrema. Y a los ricos se los sacaba de la riqueza a la millonésima era que lo mandaba. Ellos en 8 años iban ya por 17 millones de gente y nosotros creo que son 12 y 10 millones de haitianos. Entonces, ¿cómo era que habían tantos millonarios aquí? Pero volviendo a Biden, eso está muy bien, porque mire, guayar la yuca con el sueldo que aquí se gana no es fácil. Es más, Abinabel, usted debería, Abinabel, sacarle aunque sea copia al sueldo de los dominicanos. Sí, es más, si usted no puede sacarle una copia, no lo puede duplicar, por lo menos sáquele una copia aunque sea borrosa, pero sáquele algo. Sobre todo que están subiendo todos los productos de la canasta familiar, que no es la canasta de Caperucita. Ah, por cierto, usted dijo que le ibas a aumentar al sueldo mínimo de los policías $500 y lo allantó un chin ahí y le están descontando un reguero cuarto de seguro y vuelve otra vez a lo mismo. Y dice la gente que por eso es que los policías están repartiendo palos, petrujones, trayones, galletas y tiros a todo el mundo. Y no es relajo, no, no es relajo. Pero volviendo a Biden, el hombre dice que el que gana salario mínimo es un perro. No le da el dinero para nada. Es más, que con eso no puede lograr el sueño americano. O sea, el American Dream. Eso refleja amor, prosperidad, bienestar, salud, carro, casas, de todo con ese Dream American Dream. Mientras que el Dominican Dream es una pistola, una jipeta bien pimpiada, una diabla que se bebe el romo a pique botella como agua. Entonces, usted le junta los tres golpes, armado, bebido y con cuarto. Vamos a aprovechar la ocasión para decirle que comenten todo nuestro video, que hagan clic a me gusta, que le den a suscribirse, púyele todo lo que sea necesario para que así llegue a más gente. También puede compartir este video con todo el de vivo que usted conozca. Ah, otra cosa, si usted quiere hacer aportaciones, puede hacerlo por nuestro Patreon. Nuestro Patreon que está aquí, míralo ahí, buscan a sí mismo, Wellington Mulerio TV en Patreon, y o si no, se va el link que está debajo de nuestro comentario. También, si usted quiere donar desde $1 en la cosita esa donde dice unirse, desde $1 hasta lo que usted quiera, desde $1 hasta $500. Es más, si usted no puede dar $500, entonces de $10, que lo necesitamos para seguir dando lo mejor. Y en la última información de este Ciudad Bozo Noticioso, la Confederación Dominicana de Pequeña, Mediana y Mediana Empresa, Codopyme, junto a la Unión Nacional de Pequeños y Medianos de Gente que Jode con la Harina, UMPI, tras ejecutar una serie de acciones industriales y corporaciones cooperativas, anunciaron que ya no van a subir el pan de 5 a 7 pesos. ¡Lo dije bien, Moki! ¡Lo dije bien! Nosotros teníamos, por ejemplo, un saco de harina que costaba 1.200 pesos y está costando 1.800 pesos. Teníamos un saco de azúcar que costaba 3.200 pesos, 2.300 pesos, ahora está costando 3.000. O sea, una caja de levadura costaba
2.000 pesos, está costando 2.400 pesos. Las grasas, el gas, nosotros usamos GLP, mira el incremento que tiene y cada día está subiendo más. En el incremento que hay de un 40%, un pan de 5 viene saliendo entonces a 7 pesos con el aumento del 40%. O sea que estimadamente el precio del pan va a ser del lunes en adelante, creo que va a ser a 7 pesos. Bueno, menos mal que le dieron para atrás a lo de aumentar el pan. Los panaderos se le iban a dar varios tiros a la economía del pobre dominicano. ¡Pam! 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 Claro, usted sabe que el papel que juega el pan no es en la mesa del dominicano, no, 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 es en la barriga del dominicano. Es más, aquí hay gente que se desayuna con pan, come con pan y cena con pan, pero ellos lo acompañan con una cosa, lo rajan y le untan un chin de pan para comérselo. Entonces, si suben el pan, los pollos, el plátano, eso es como declararle la guerra a toda la gente que come pollo, plátano y pan todos los días. Por ejemplo, los sábados, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y lo lindo del caso era que lo iban a subir todito los panes. Por ejemplo, el pan sobao, que es el pan que está armado o borracho, porque siempre está sobao. El pan de agua, que me gustaría saber si a los otros panes no le echan agua. El pan sándwich. El pan sándwich, que es aquel pan que el pobre coge y lo raja en dos, lo abre, lo despega y adentro le echa otro pan, le pone y se lo come. En fin, señores, tenemos que parar todas estas situaciones de estar queriendo aumentar, que sé yo qué. Recuérdense que no hace mucho tiempo el presidente fue a hablar con los pollos y ahora va a hablar con los puercos, porque los porcinos que producen los puercos también iban a subir el puerco. Ahora tendría que ir a hablar con los panaderos. A propósito, los chinos están celebrando el año nuevo del buey. ¿Por qué Abinader no iría a hablar con los dueños de la cabaña? ¿Sí? A ver si la bajan un chimpa, a ver si no se le provoca la segunda guerra civil de República Dominicana, con toda esta gente que le gusta ir a cabaña. Muy bien, señores, llegó el momento de despedirnos, aunque gracias a Dios, Boqueburro hoy no me interrumpió. Sí, reconozco que ha mejorado. Ay, que uno cada día, uno se va preparando mejor y va aprendiendo la vaina y la cosa, y tú te vas por ahí, no me interrumpa. Veo que usted mejoró. Muchas gracias. Señores, lo voy a dejar con el video pirulítico de esta entrega, y es nada más y nada menos la diferencia que hay a propósito de que ganaron las Águilas Cibaeñas. El triunfo triunfado que ganaron para allá, para México. Yo quería ir, pero no tenía ni dinero ni visa. Lo vamos a dejar con el video que es la diferencia que hay entre las mascotas de los equipos de fuera y las mascotas de aquí, de este país, de los juegos. Veano, bye bye.